Rocío. Hi, teacher. Hi, Rocío. Hi, Charlie. Hi, Mercy. Hi, teacher. How are you? You're driving today. No, pero casi. But yeah, I know. That's okay. Thank you, Mercy. Hi, Christian. How are you guys today? Carito, Margarita, hello. Hi. Hello. How are you? Fine. How are you? I'm fine too. Excellent. Very good. Hopefully connection is not going to be bad, but it's been raining very hard. Has it rained by your house? No, it hasn't been raining? Yeah, Charlie? Yeah, here. Have a great storm. Yeah, same here. Yeah, it was raining cats and dogs like a few minutes ago. All right, very good. Yeah, all right. Excuse me? Say it again. Ah, it's beginning to rain there. Yeah, here it stopped, but it was raining very hard. But I guess in different places it's raining now. All right, very good. Aha, Rocío, how are you? ¿Cómo me le va, Rocío? I'm fine. Thank you, teacher. And you? I'm okay. I'm actually okay. Very good. Finishing, Rocío. We have two more days and we will finish the whole class. All right? So that's very nice. Remember that on Tuesday, guys, que es el último día de nuestra clase, vamos a tener igual la encuesta de satisfacción. Ese se hace cada vez que se cierra un módulo. All right. Recuerde que ese no es para abrir el siguiente, sino que para cerrar el en el que estamos. Entonces, martes igual necesito a todos y todas en clase. Así como hemos estado casi que todas. All right. Very good. Okay. So, let me see. How many people do I have? I have already a few. Guys, I'm going to take attendance right now. So, yeah, we're going to take attendance in a couple of minutes. So, for Charlie, you're going to drive now, Charlie. No, teacher, lo que pasa es que ahora estuve en el sepelio de una tía, entonces ando fuera de casa. Oh. Ah, sí. Igual ayer estuve, por eso me conecté tarde, pero, yeah. Pero bueno. All right, that's okay, Charlie, that's okay, lo perdonamos. All right, very good. Okay, so for Rocío, yesterday, Rocío, terminamos de ver un poco del would like to. Okay, y de hecho la vez, what was it, on Wednesday, veíamos el would like to in affirmative, okay? But yesterday we saw would like to in negative and in question, okay? So that's what we were working on yesterday. Igual pudimos decir algunas situaciones que nos pasan en el trabajo como problemas comunes que tenemos, all right, que podíamos hablar al respecto. So that's what we did yesterday. Ahora igual vamos a terminar con el would like to y unas cuestiones de del manual. Y luego vamos a ver otros dos verbos modales que serían could and can, ¿verdad? Y con eso prácticamente casi que cerramos. Obviamente no me van a decir, pues el lunes y martes no me conecto. No, no es eso. Es que el lunes y martes es como un review, ¿verdad? De todo para que usted esté súper apilado si va a continuar en el número 3. Very good. Ya los oigo diciendo, ah, pues ya estuvo, teacher. Pues no. All right, very good. A ver, Mercedes Antonia Amador de Torres. Mercita, por ahí estaba. ¿Qué se me hizo? All right, okay. Tenemos Ana Marcela Girón Asensio. Present. Present. Marcelita, ahí está enfrente de mí. María Carolina Villacorta Mejía. Teacher here, presente, perdón. Ah, Mercy. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present, perdón. Thank you, Mercy. Me dejó buscándola. A ver, Ana Marcela Girón Asensio, aquí está también. María Carolina Villacorta Mejía. Present. Thank you. María Matilde Marroquín Lara. Present. Excellent, Mati, very good. De Joara Enid Gradis Arguello. Present.
Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. Eli Iván Canales Córdoba. No. Ok. María de los Ángeles López Escobar. Present. Bien, yeah, María de los Juan Carlos Hernández Carranza. No. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Thank you. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. No yet. Ok. Cecilia Lisette López de Rojas. Present. Cecilia, no, Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Thank you, Cristian. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. No. Ana Teresa Guzmán. Celina del Carmen Elías Galvez. Okay. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Ah, ya la vi, Guadalupe. Very good. And Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Thank you, Jennifer. Very good. Okay. Vamos a esperar que los demás compañeros y compañeras se unan en el transcurso de la clase. Very good, guys. So today, as I said, we're going to keep on talking and working on the manual. All right. Y luego vamos a empezar a ver otros dos verbos modales que son could and can. All right. So that's what we have for today. Terminamos ayer lo de la oficina, ¿verdad? De los problemas comunes y los issues con los equipment. Eso lo terminamos ayer, ¿verdad que sí? Excellent. All right, so we're going to go right now to your book, guys. En su página, ya les digo. Let me see. Ok, ya. Yeah. Eso lo hicimos, eso fue lo último que hicimos, ¿verdad? Quiero ver, recuérdeme. I think so. Ya que poníamos la impresora, the printer, y aquí una pequeñita conversación de lo que, cómo podíamos resolver. ¿Ya? All right, very good. Let's, sure. Yes, thank you. All right, so we're going to go to page 42. It says, I will be able to report a problem using formal language, ¿ok? Ahora, en inglés, igual, ahorita estamos nosotros viendo los verbos modales, que nos ya dijimos que nos dan un poco de... que nos cambia un poco cómo preguntamos o pedimos algo, ¿verdad? No es solo el verbo, por ejemplo, comer, sino que es yo me gustaría comer, ¿ahora? Right? Entonces eso nos va cambiando un poco todo el panorama de la conversación, digamos. Sin embargo, dentro de los verbos modales está también cuál es más formal que otros, ¿verdad? Entonces en este caso nosotros empezamos a ver el would like to. Ese es bien formal. Ok, es like very, very formal dentro de los otros dos que vamos a ver. De hecho, vamos a ir como en la pirámide, pero invertida. El would like to es como the most formal one ahorita. Ese sería el más formal por ahorita. Luego vamos a ver el could y luego vamos a ver el can. All right, entonces va como en un triángulo para al revés, invertido. All right, would like to es siendo la forma más educada de requerir o pedir algo. All right, en pregunta. Eso vamos a ver ahora un poquito más de las preguntas haciendo con el would like to, luego con el could para llegar hasta el can. All right? So here, guys, we have listened to your teacher. Por eso decimos, perdón, por eso decíamos arriba formal language, ¿verdad? Porque no solo es que yo quiero una nueva impresora o yo quiero un escáner, es me gustaría tener un escáner. All right? Entonces es una forma como más formal de solicitar o requerir algo. So we say, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Vaya pensando quién va a ser Mike, María y Mario. Otra vez Mario va a tener una línea ahí. All right, very good. A ver, Mike Hernández, IT department. Hello, Mike. This is María Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. Ah, what is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like to
I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay? A ver, solo antes de ponernos a ver la pronunciación, a ver la conversación nosotros. Solo quería ver una cosa aquí. Okay. Donde dice acá, María dice, and, it make, and it's making a strange noise. ¿Saben qué es noise? ¿Alguien sabe qué es noise? Ruido. 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 Ruidoso. Ruido, right. Entonces se está haciendo un ruido como extraño, ¿verdad? A strange noise, ¿ok? El doesn't seem to be working, ya lo vimos de alguna forma la, en la conversación anterior. Decía, it doesn't seem to work. En este caso pusieron, it doesn't seem to be working, pero es lo mismo. Pareciera que no está funcionando. Y está haciendo un strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. Button es botón, all right? I would like to come soon. I would like you to come soon to check it. Me gustaría que usted viniera pronto a revisarlo, ¿verdad? No es que mañana ni pasado mañana, no. It's pronto, it's soon, all right? I see. I'll be there right away. ¿Se recuerda que right away era ahorita? Y en eso es, llegaré en este instante. Eso es lo que está diciendo Mario al final. Pero también debería de ser Mike, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Ahí está Mario, creo que de más, pero no importa. A ver, very good. Let's see. Mike. Who's gonna be Mike, guys? Yep. Thank you. And who's gonna be Maria? Hi, teacher. Yo. Oh, very good. En la otra ronda hacemos las otras personas. A ver, Mike. A ver, Mike. Empieza Mike. Mike Hernandez, department. Ajá. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. Mike, continue, Mike. Es lo, no debería de haber una tercera persona. Oh, okay, okay. All right, I see. Uh-huh. I see. I did it there. Right away. Very good. I'll be there right away. Very good. Thank you. Okay. Next, Maria and next, Mike. ¿Quién tenemos ahí? ¿Las segundos Marías y los segundos Mike? Mike. Excellent, Lizette. Yeah, very good, Lizette. It's always reading. Me gusta eso, Lizette. Very nice. Ajá, ¿quién más? Who's Maria? Maria Carolina. Excelente, Carito. Very good. Carito. Ready? Okay. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Ochoa? It doesn't seem to be working and it is making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it's a service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come to do check it. I see. I'll be there right away. Excellent, ladies. Very good. Nice reading. Uy, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? No sé qué apreté. All right, very good. All right, so that's, perdón, que se me sacó esto, no sé por qué. Okay, so very good, yeah, si se fija, Carito, Carito era María, ¿verdad? Carito es to check it, no, to check it, right? Y ya se autocorrige, excellent, Carito, very good, porque acuérdese que con el it, siempre hacemos el, enlazamos el sonido, ¿verdad? Check it right away, muy bien, very good. Any questions about this conversation, guys? ¿Entendemos el vocabulary de la conversación?
Yeah? All right, very good. Okay, so here again, si se fija, estamos otra vez con I would like to, ¿verdad? Están haciendo énfasis en eso porque de repente en las oficinas pues sucede mucho y ustedes ayer hacían un listado de algunas cosas que se arruinan o que no están como en, no funcionan como deberían de funcionar. Me comentaban de un escáner, era, ¿verdad? Por ahí, que se tarda más en escanear que otros, ¿verdad? So those problems can be reported. Entonces usted puede hoy perfectamente reportar un problema o una dificultad diciendo I would like to y el verbo, ¿verdad? Que le sigue. Si se fija, por lo general usted la hace siempre, ese requerimiento o esa, cuando usted está reportando algo, lo hace usted. Por eso siempre, en este caso, por eso decimos siempre I would like to. Pero igual usted puede decir he would like to report a problem, ¿verdad? O she would like to report a problem, or we would like to report a problem. No habría ninguna dificultad en eso, ¿all right? So, acuérdese, la pronunciación acá sería noise, ya dijimos, message, no voy a decir massage porque es de masaje. No me voy a confundir pidiendo un masaje en lugar de un mensaje. All right, message, this is message, all right, control panel. Este verbo que está aquí es importante, says, no es seis, como que fuera el número seis, sino que says. S-E-S, says service. Yo digo, Maricruz dice, Maricruz says, etcétera, 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 right? Says, that's the pronunciation. So, yes, it says service. Also, ¿saben qué quiere decir also? También. También, ¿verdad? Pero no cuando dice yo también, sino que es... quiere decir también, pero no decimos me also, decimos me too, para decir tengo hambre, me too. All right, so also es también el, quiere decir también, pero en otro contexto o usado de otra forma. There is a red light on the error button. Button, all right? I would like you to come soon to check it. All right, I see. Al, mire aquí, esta, no, obviamente no lo hemos visto, pero más de alguien sabe que ese es el futuro contractado y decimos I'll, all right, or I will, es lo mismo, I'll be there right away, ok, entonces estaré ahí inmediatamente. Very good, si no hay ninguna pregunta acerca de la quest, de la conversation, let's do this. Complete the sentences below, use the conversation to help yourself, all right, hágame la número uno y número dos, siempre aquí nos quedamos, resuelva eso rapidito porque eso no está nada complicado. Let me know when you guys finish, okay? Maybelline no ha entrado a clase. Maybelline, Maybelline. All right. Are you guys finished?
Is everybody finished now? Finished, teacher. Excellent, very good. Okay, let's see. Maricruz, number one. I would like to report this news. This issue. Issue, very good, issue, yes. All right, very good, nice, okay. I would like to report this issue, very good. Let me see. Margarita, what about number two, Margarita? I would like to fix this. I would like to fix this. ¿Puede ser una posibilidad, Margarita? ¿Hay alguna otra opción? ¿Alguien tiene algo diferente? I would like you to fix this. Excellent. I would like you to fix this. El espacio bien corto, ¿verdad? Pero usted haga que quepa, all right? I would like you. Me gustaría que usted arreglara esto. Very good. I would like you to fix this, all right? Very good. Okay. Es como lo que está acá en la parte de la conversación donde decía María, I would like you to come, all right? I would like you. Si se fija, la diferencia entre la estructura que hemos venido usando, I would like to report a problem, por ejemplo, es entre esa y esta que está aquí con I would like you to come, es que el you va entre el like y el to, lo separa, all right, para hacer que usted, es como un énfasis de decir, yo quiero que usted venga a arreglarlo, all right, I would like you, en el caso, vamos a tener una fiesta, yo les digo, me gustaría invitarlos a todos, I would like you to come to the party, acuérdense que you puede ser plural y singular, entonces, si en este caso estoy invitando a todos, el you queda ahí, perfecto, all right, para invitarlos a todos a X fiesta, all right? So I would like you to come to the party or to go to the beach with me, cualquiera que sea en ese caso, una como invitación en el caso, all right? Pero si es acá, en este caso, que estamos igual reportando una situación o un problema y quiero que alguien, específicamente alguien, porque sé que esa persona sabe, entonces yo, por ejemplo, puedo decir, I would like Eli to come to check it, ¿verdad? Porque yo sé que Eli resuelve ese tipo de problemas. Entonces, este de acá no es que sea un pronombre normal, no es un sujeto, es el pronombre objeto, el que recibe la acción, al que quiero que llegue. All right, I would like him to come soon to check it. I would like her. Eso no lo hemos visto todavía, pero se los dejo ahí. Este no es un you normal, en el sentido que no es I, you, he, she, it. Es un you que recibe la acción de la oración. All right, que ¿quién quiero que llegue? Usted quiero que llegue. O él quiero que llegue. All right, so that's like a little bit different, pero lo demás, por lo demás queda igual. Solo recuerde que si lo va a usar es entre el like y el to. Ya sea him, you, me, them, all right, like que le corresponda a él. Veamos aquí, how to use would like to. A ver, ¿quién me lo lee? ¿Quién me ayuda leyendo? Rocío me va a ayudar. Rocío, el cuadro, Rocío, ajá. Donde dice singular. Donde dice todo, Rocío. How to use would todo. Like to. Okay. Use would like to say what you want, especially when making offers and requests. Requests, yes. Request. Singular. She would like to send the reports today. He'd like to meet the new employees tonight. Plural. They would like to speak to a supervisor. We'd like to ship this container tomorrow. Excellent. Very good. Nice. All right. Entonces, vemos que el would like to queda igual para singular y plural, que eso lo veníamos viendo. Usted puede hacer la forma contractada y no hay ningún problema. Eso también se vio ahí, Rocío, de cómo contractar, ¿verdad? Entonces, bueno, también creo que aquel día. He'd like to, ¿verdad? We'd like to, that's the pronunciation, all right? They would like to speak to a supervisor. We'd like to ship this container tomorrow. Esto es importante que ustedes recuerden. El would like to que tenemos acá lo vamos a usar para cuando ofrecemos algo,
o cuando requerimos o pedimos o solicitamos algo, ¿sí? Entonces, yo le digo a usted, le gustaría, si es pregunta, le digo, le gustaría, por ejemplo, ser parte de la clase, would you like to be part of the class? Entonces, estoy ofreciendo, es como un tipo de invitación, ¿verdad? Y usted, obviamente, y aquí es donde vamos a ver, vamos a regresar a la presentación que estábamos viendo ayer, para ver cómo vamos a contestar, ¿verdad? Porque ahí ya no voy a decir, I am, yes, I do, no, nada que ver con eso. Acuérdense que los verbos modales son su propia familia y ellos tienen su propia forma también de contestar. No solo de preguntar o hacerlo negativo, sino que también de contestar en respuesta corta o respuesta larga igual. Bueno, entonces, es importante, ¿por qué les digo que es importante que se acuerde para qué sirve el would like to? Porque más adelante ustedes van a seguir viendo verbos modales y de repente se ocupan los verbos modales para pedir permiso, ¿verdad? Para sugerencias, ¿verdad? Para habilidades. Entonces, en este caso es importante recordar que el would like to y we use it for offers and requests. ¿Ok? Very good. Vamos, voy a dejar de compartir ahorita y después vamos a hacer esa actividad y de luego vamos a hacer esa lectura. Quiero irnos en este momento para la presentación que estábamos viendo ayer, para seguirla, solo que vamos acá. A ver, questions, ¿verdad? All right. When we make questions, what is the structure? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la estructura when we make questions? In interrogative form. ¿Se recuerda cómo va la estructura ahí? Would I? That's right. Would I like to, ¿verdad? So you said, would you like to? Por lo general, es usted la que está ofreciendo o usted el que está ofreciendo algo. Entonces, siempre va a ser, would you like you? All right, puede ser. Acuérdese que el you es plural o singular. En el caso, I'm in the office y de repente llega Charlie, Marce and Marielos, yo les digo, would you like to see the new office? Entonces, a ustedes les gustaría, ustedes, el you. Solo llega Charlie y le digo, Charlie, would you like to see the new office? Igual, el you queda. Porque me está jugando como singular o como plural, obviamente, dependiendo del contexto. Por lo general, vamos a usar el you. A menos que de yo ahora llegue a mi oficina y llegue acompañada de un supervisor, por decirle algo. Y el supervisor está como en la sala de espera. Yo le digo de yo ahora, would he like to, I don't know, drink a cup of coffee? Entonces ya como que le pregunto a de yo ahora sobre un tercero, que no es muy usual. All right? Siempre va a ser como le voy a ofrecer la taza, si quiere beber café, a esa persona. Entonces siempre va a ser you, would you like to, ¿ok? Yes, do you guys understand? Ahora, el would like to es como una forma bien nice de ofrecer algo, ¿verdad? Ustedes llegan, por ejemplo, ustedes que tienen, creo yo que tienen visita del extranjero y ellos quieren ver, vienen y usted los puede invitar a ver las instalaciones. Would you like to go and see the building, all right? Or the premises, or the offices. So that's very important, okay? So, aquí teníamos esto ayer, que es lo que veíamos un poco, solo se lo puede hacer un poquito más grande. All right, so, oops, ¿qué se me pasó? Okay, so here we have, would I like, would you like, would he, she like, would we like to. Acuérdense que todas estas llevan el to, and would they like to. All right, ahora, ¿cómo creen que vamos a contestar cuando hacemos ese tipo de preguntas? Alguien, ¿cómo contestamos? Mm. Yes, I would like to. I would like to. All right, eso es importante. Mm-hmm. Recuerde, yo se lo dije la vez pasada, este verbo modal es would like to. Pero su raíz, digamos, viene nada más del verbo modal would. ¿Ok? Would like to es ya una frase. Ahora, como estamos jugando con el would like to, all right, when we answer, for example, I say, Celina, qué alegre verla. Celina, no había visto que había entrado. Hello, Celina. Yo le digo, por ejemplo, Celina, would you like to
come with me to San Vicente. Selena, la forma adecuada para contestarlo en forma corta es yes, I would like to. Termina con el to. No solo se queda con yes, I would. O yes, I would like. No, yes, I would like to. Esa es la forma corta para contestar con el would like to. Yes, you guys understand? Yeah, o sea, no podemos quedarnos nada más con el yes, I would. Es yes, I would like to. Porque entonces es como que hace un perfect match, ¿verdad? Would like to en mi pregunta, would like to en mi respuesta. Do you understand what I'm saying? Yes? Okay, let's see. Dejoara, would you like to participate in class? Yes, I would like to. Excellent. All right. Yes, I would like to. Lisette, would you like to work night shift? Do you understand night shift, Lisette? Do you understand night shift? No entendí la última parte. Okay, le gustaría trabajar en turno de noche. Pero sí, noche, noche, de toda la noche. Would you like to work night shift? Yes, you would like to or no? No, I would like to reply you. Okay. Okay, casi, casi, Lisette. Vamos a ver ahí. That's sí, okay. No me recuerdo. All right. Acordémonos en lo negativo. ¿Se recuerda lo negativo? Es wouldn't, ¿verdad? Would not. Entonces, cuando lo hacemos negativo, decimos, en el caso de la pregunta para Lisette, Lisette, would you like to work night shift? Y Lisette me ve así como, ay, no. No, I wouldn't like to. ¿Verdad? Al would le agrego el not, lo uno, hago la contracción y digo, no, I wouldn't like to. All right? No, thank you. I wouldn't. All right? I wouldn't like to. Mati, would you like to? Would you like to visit another country? Yes, I would. I would like to. Excellent. Yes, I would like to. Very good. Marcela, would you like to work with Mercedes in a group? No, you wouldn't. Yes. Oh, yes. I would like to. You would like to. All right, very good. Okay, entonces, esa es la forma de contestar. No sé si quieren que se la escriba para que la puedan ver. ¿O estamos bien? ¿La escribimos? Ok, veamos, escribámosla entonces acá. Vamos a hacer esto. Aquí estamos, ups, aquí estamos con, oh my goodness, aquí está mi compu, ahora está como que de mi enemiga. All right, aquí le vamos a agregar el tú para no confundirlos, all right, y confundirlas. Es toda la frase, ahorita lo estamos viendo como una frase completa. Cuando más adelante ustedes solo vean el word, pues entonces solo contesten con would, ¿verdad? Would you drink coffee? No, I wouldn't. Yes, I would. All right, o lo que sea la pregunta ahí. A ver, vamos a ver. Would you like to? Déjeme aquí. All right, I say, for example, vamos a hacerlo todo mayúscula. Would you like to visit another country? All right, and then your answer is yes. Ya lo voy a hacer más grande. I would like to, that's affirmative, or no, I wouldn't like to. All right, you say, no, I wouldn't like to. All right, y así vamos a ir con todos los sujetos. En el caso que yo le digo, ¿le gustaría a Charlie ser el nuevo coordinador? Ah, very good. Entonces, Charlie dice, yes, he would like to. All right, or no, he wouldn't like to. So, va a depender de quién estamos hablando. All right, pero la forma de contestar es la misma. All right, so we say, oops, no se ve ahí. Vamos a dejarlo aquí mejor.
All right, would you like to visit another country? Yes, I would like to. No, I wouldn't. No, I wouldn't like to. Y ahí vamos a terminar la respuesta corta. ¿Cómo entonces contestamos la larga? Would you like to go, would you like to visit another country? Yes, yes, I would like to visit another country. Bravo, yes. Like Costa Rica. Very good. Okay, yes, I would like to visit another country. Very good. Entonces es toda la información cuando ya lo queremos hacer de respuesta larga. Yes, I would like to visit another country. Contestémosla así para poder hacerla la más corta, más rápido y entendemos de dónde sale, ¿verdad? O would you like to visit another country? No, I wouldn't like to visit another country. Why? Ah, because bla, bla, bla. Y usted ya da sus razones por qué no quiere visitar otro país. All right, pero no creo que nadie quiera. Yo creo que everybody wants to visit another country. All right? Entonces, vuelvo y repito, esta es la forma para contestar usando el would like to. Acá usted le va a cambiar el pronombre si en el caso le estaba preguntando yo a usted sobre su hermano. Would he like to visit another country? Usted me dice, yes, he would like to visit. All right, another country. Or yes, he would like to. Or no, he wouldn't like to. No, he wouldn't like to visit another country. Acuérdese que en este caso, nada cambia. Ninguna persona va a llevar ese nunca, nunca, nunca. All right, very good. Vamos a hacer esto de acá. Solo déjeme verlo antes. A ver, vamos a hacer esto, pero no lo vamos a hacer como lo está pidiendo ahorita el manual. Lo vamos a hacer parecido. All right. El manual acá en su página 43, en esta parte de acá, lo puede escribir ahí, aunque no vamos a hacer lo que está pidiendo aquí. All right. Lo que quiero que hagan es igual. Por ejemplo, yo estoy trabajando con Mati. Entonces, Mati, ahorita ya empieza a pensar, Mati, en tres preguntas. Obviamente me las va a hacer a mí. Entonces me va a decir, Jessica, would you like to? Y no sé qué más me va a preguntar. Usando la estructura, would you like to? Para cuando yo le escuche la pregunta, yo le voy a contestar, in affirmative or in negative, short answer or long answer. Yo le recomiendo, trate de hacerlo long answer porque es la más difícil. Y ya luego se va a acostumbrar para poder hacerlo en short answer. Entonces vamos a hacer, me hacen a mí tres preguntas, por ejemplo, mi compañera y yo le hago, o mi compañero y yo le hago another three questions, ¿ok? So, in total, we're going to ask six questions, poniendo en práctica la forma de pregunta y la forma de respuesta affirmative or negative, in short or long answer. ¿Entendemos lo que vamos a hacer? Cualquier tipo, ya sea relacionado al trabajo, relacionado a lo que usted quiera. Siguiendo la estructura, subject, all right, or sorry, would like to, plus, would you like to, sorry, would plus subject, plus like to, como la forma de pregunta, plus the complement of the question, all right? So, would you like to, y luego otro verbo, okay? All right, guys, let's do that right now, please. Very good. Good. All right, there we go. Van a haber un par de grupos con tres integrantes, pero hay personas manejando ahorita. Entonces, ya. Yeah. Pero ahí están, de oyente. There you go, guys. Thank you. Hola, Eli. Hi, Eli.
Ay, Eli, logró entrar. Hola, ¿cómo le fue? ¿Todo bien? Hola. Había tráfico, ¿verdad? Sí, hombre, hay una gran trabazón en los chorros. All right, mire, ahorita están haciendo preguntas, los acabo de mandar a los grupos haciéndose preguntas con el would you like to y otra cuestión. Son tres preguntas cada uno. Lo voy a mandar ahorita a un grupo. Va, va, ok, gracias. Thank you.
Y ahora pregunto yo. Yes. Rocío, would you like to be a mother gay? Would you like be a mother again? Ah, no, va a decir Rocío. No, yes. ¿Ya? Pero no. Ok. Tenemos 3 años de querer quedar embarazados y no lo hemos logrado. Ya casi, quién sabe, ¿verdad? Esa pregunta la hizo Lisette. Yes, ella conoce los deseos profundos de mi corazón. No, y los míos también. No, y los míos porque los compartimos. No, pero, o sea, lo que me gusta es el tipo de pregunta, está súper bien. Would you like to be? Ajá, póngale el tú ahí. Ajá, tú. To be? Sí. Y usted también, Lizette, would you like to be a mother again, Lizette? Yes. Estoy deseando. Por eso le digo, si conocemos los deseos más profundos de nuestra vida. Yo, ahorita que vi que estaban juntas, dije, ay, Dios mío, aquí están estas dos niñas, júntate. Mire, Rocío, no se preocupe, sabe que I tried 8 years, Rocío. 8? Yes. Yeah. Wow. Yeah. Yo con mi primer mi única hija fueron 2 años. Okay. 2 años. Que me. Yeah. Yeah, we tried 8 years. Y después, 2 girls. Así seguiditas. ¿Cuántos bebés tiene? Yes. 3, Lizette. 3. De verdad. Qué lindo. Sí, el mayor que tiene 16. Luego la de en medio que tiene 8. Y la chiquitita que tiene 6. Oh. Ay, sí. Ah, pero sí, se llevan. Sí. No, sí. Pero 8 años se llevan, ¿verdad? Con el primero. Sí. Con el otro 2. Con el entre las 2 niñas son año, 8 meses, año, ajá, más o menos. Sí, casi 2 años. Sí, casi los 2 años. Qué bueno. Así quería yo. Seguidita, sí, pero siempre dijiste eso. No, pero está chiquita todavía. ¿Pero cuántos años tiene su bebé, Lizette? ¡Ay, tiene 3! ¡Oh, my goodness! Un día como hoy. ¡Oh, sí, my goodness! Años. Cierto. Sí, ¿te acordás? Un 25. ¡Wow! Sí, ese. Sí, gracias a Dios. Así que ahí estamos queriendo otro, pero vamos a ver qué tal. Sí, sí. ¿Qué dice Dios? Y que pase un poquito eso, para ver qué tal. Sí, vamos. Claro, exacto. Sí, es cierto. Eso sí tiene razón. Sí. Yeah. La verdad que si uno se pone así como a planearla, nunca se da. Así que ni modo, lo hemos dejado así también. Sí, eso le iba a decir yo, porque imagínese que con el primero y la niña, fue así como, ¡ah! Una desesperación. Decía, no, de Juana, no, de Juana, y nada. All right. Y luego con la última, de repente me dice, ¿qué? No. All right, no. ¿Qué pasó, Dios? Yeah, it was like a big surprise. Sí, me imagino. Pero se ve bien joven, Jessica. ¿Eso para los 3 chicos? Sí, pero ya tengo. Estoy joven, dígale, teacher. Sí, estoy, pero no tanto como I wish I would be. Sí. Lo que pasa es que Alejandro sí lo tuve de 26. Entonces ahorita ya tengo los 42, líder. Sí. Pero no, pero está joven, teacher. Sí, está joven. Está bien joven todavía. Así que no digamos todavía, ¿cómo lo dices? Sí, o yo, ¿verdad, Rocío? Se está desquitando conmigo por usted todavía. La vez pasada. Para que vea que somos amigos. No, no. Ese día yo me morí de la pena. De la risa, tiche. Yo me acordaba en la noche y me reía. No, pues sí, yo le cuento a mi esposa y me dice, Jessy, yo perdón, pero es que yo no soy tremito. Es que como, y más que yo soy bien expresiva. Yo creo
problema es eso, el trauma. Ajá, el trauma. Oh my goodness, I'm sorry, I'm sorry. Interesante. Rocío, and how old are you, Rocío? ¿Cómo? How old are you? 37. And en octubre cumplo años. Oh my goodness. Happy birthday. Very nice. And you, Lizette? 41. Yes. All right. Sí, en November. Ex. Oh, mire, pues octubre no vino, pues. Sí. That's why you guys are friends. Sí. Sí, ya casi. Un año más ya casi, ¿verdad, Rosy? Sí, yeah. Ya vamos a estar celebrando otra vez. Yeah. Sí, sí. Yo cumplo años el mismo día que mi jefa. Ajá. Entonces estábamos haciendo medio el chiste porque nosotros dejamos pagado un evento que iba a ser en mayo. Y obviamente se canceló y todo, y en hotel y todo. Entonces le digo, mira, o sea, ya está allí el hotel, ya se pueden hacer algunas celebraciones. Y es el cumpleaños. Pero como obvio, no, ¿verdad? Oh, my goodness. Sí, qué tremendo. Sí, sí, sí. El año pasado lo que nos sucedió fue que teníamos ese mismo evento y no encontrábamos hotel. Porque, o sea, mayo es complicado para el Día de la Madre. Sí, claro. Sí. Exacto. Entonces, lo que hicimos este año fue dejar pagado el evento desde ay, febrero. ¡Ay, no! ¡Qué tremendo! ¡Ups! Sí. Con todo esto. Sí, con todo esto. Ha sido difícil. Ya no se pudo. Así que no tendremos fiesta navideña bailable este año. No. Y nosotros como gozamos el año pasado, ¿verdad, Rocío? Ah, sí, va. Sí. Y mire la carita de Rocío. Dios mío, Rocío, ni voy a preguntar. No, voy a es que fíjense que es que por lo menos yo creo que nunca había bailado como nunca. Así. ¿En serio? Sí, es que desde que comenzó la disco hasta que terminó. Oh, wow, nice. O sea, me quité los zapatos y bailé descalza. Wow, Rocío, toda una rebelde, Rocío. Very good, that's sí. Nice. It's bien nice divertido. To enjoy. Yeah, very good. All right, bueno, está bien sigan, bien. Sigan ahí, trabajando las dos, juiciositas. Okay. Okay, yes. ¿Tienes I would like que sí? Sí, claro. Okay. I would like to. Y la larga. Yes, I would like to do the financial report. Financial, yes, financial. Financial report. Lizette es la que nos cuenta las costillas. Ajá, Lizette. Algunas. So you're terrible, Lizette. Oh, no. Somos cuatro. Bueno, cinco, ¿verdad? Entonces ahí, ¿a quién? Ok. No, yo. ¿Y ha sido más complicado para la labor que ustedes hacen estar desde casa o es como...? Sí. Es más complicado. Bueno, que de hecho, dos meses creo que dejamos de ir. De ahí siempre vamos, dos veces por semana, siempre vamos. Entonces, para nosotros es bien complicado, porque como hay que imprimir todos los documentos que digitalmente nos envían por las cuestiones de auditoría externa, entonces siempre vamos. Ajá. Yo debo un montón de informes. Rocío del Carmen Escobar, Orellana de Sanabria. Es que yo, hasta este martes, yo no había puesto ni un pie en la oficina. ¿Desde marzo? Desde marzo, desde el 16 de marzo. ¡Oh, my goodness, Rocío! Entonces, sí, ya tengo correo de Clau Hernández, una compañera de Lizette. Mi compañera. De que tengo que entregar, de que tengo que imprimirlos para presentarlos. Porque lo que hice fue crear una carpeta en OneDrive.
y presentar todo en digital, pero sí, obviamente sí. Ellos nos requieren por auditorías. Claro. Sí, sí, entonces a nosotros nos toca llegar a la oficina, imprimir todos los reportes y armarlos ambos de todito. Oh my goodness, Lizette. Sí, entonces estar en casa sí se nos complica a nosotros, o sea, nos atrasa muchísimo. Sí, entonces por sí, eso estamos llegando tres veces por semana. ¿Y todo el día, Lizette, o solo por todo hora? El día, todo el día. Sí, sí, todo el día. Ajá, entonces a veces sí se nos complica porque vengo corriendo a mi clase de inglés. Porque oh, salimos a veces a las 4:30. Sí. Salimos a las 4:30 y nos pasan a dejar un compañero y al otro y después a mí. Y yo por eso tengo clase. Ajá, así que por eso no me gusta ir a la oficina. Porque vengo corriendo. Sí, pero ay, nos vamos acostumbrando. Sí, pues sí. Sí, sin modo. Así es. Es una nueva realidad, ¿verdad? Que hay que acostumbrarnos. Sí. Sí. A ver, faltaría una más entonces. All right, very good. Yo podría quedarme de teletrabajo. Really, Rocío. Sí. Sí. Mi área todita. Ok. Todita. De hecho, lo propuse. Ajá. Pero igual siempre estamos yendo 2 días, nada más nosotros. Okay. Sí. Sí, la verdad que, pues sí, yo siento que hay trabajos que sí se puede, ¿verdad? Y hay otros que es como un poco más difícil quizás. Right. Sí, yo igual, yo desde marzo estoy en casita, toda mi teaching online. Sí, pero mejor, porque justo, por ejemplo, a uno le ahorran el desplazamiento. Sí. Sí, la verdad. Por ejemplo, se le corta, Rocío. Nos tocara salir del trabajo. Uh-huh. Un ejemplo, salimos a las 4, llegar a las 5 a la clase, pueda que sea en la Colonia Escalón, por darle un nombre. Sí. Y luego a las 7, 8 de la noche, hasta que termina, retornar a nuestra casa. Claro, sí, no. Así ya estamos aquí. Exacto, sí. No, la verdad es que es una gran ventaja. Si lo vemos así, es una gran ventaja. Es cuestión de acostumbrarse nada más, ¿verdad? Pero sí, para mí es como very nice. Sí. Sí, sí, sí. It's nice. All right. Rocío, would you like... Teleworking, ya que hablamos de eso. Would you like home to, office? Do you like to would you like to work home office? Teleworking, ajá. Uh-huh. Work home office sería. Es separado. Yeah, it is, yes. Como teletrabajo. Ajá. Ajá. Pero podríamos usar también telework. Yeah, no. you can. There are many. De hecho, hay como nuevos términos ahora a partir de esto, ya. Yeah. Okay. Telework. O también podríamos poner, would you like to work from home? ¿Verdad? Entonces es desde casa. Uh-huh. From home, right. To work. Y aquí podría responder en cualquiera de los escenarios. Uh-huh. Así. Yeah, very good. Sí, más que hay probabilidades que el colegio siga desde casa el primer trimestre de los dos. Así es. Sí. That's right. Very good. All right, so let's see, girls. I just want to check it really quickly what you guys have here. You said, would you like to go to the beach? Yes, I would like to. Yes, I would like to go to the beach. All right. En este caso, yes. Ah, no, hay una negativa. Very good.
Would you like to have a new car? Yes, I would like. I would like to, or I would like this. Puede ser los dos. Porque esa era nuestra duda. Si podíamos pensar eso. ¿Sabe que pueda sonar mejor si no le quieren poner el to? I would like it. Como me gustaría eso. I would like it. Yes, I would like it. Okay. Yes, I would like. I would like to have. I would like to have a new car. Mm-hmm. Very good. Igual arriba, ¿verdad, teacher? Igual en la pregunta. To have. Would you? Sí, sí, like sí. Sí, sí. Yeah, yeah, así. Acuérdense que el tú siempre va dentro de la frase. Lee said, would you like to work on Sunday? No, I wouldn't like to. No, I wouldn't like to work on Sunday, no. Rocio, would you like to be a mother again? Yes, I would like to. Yes, I would like to be a mother again. Lee said, would you like to do the financial report? Yes, I would like to. Yes, I would like to do the financial report. Y la última, would you like to work from home or home office? Yes, I would like to work from home. Excellent, girls. Very good. Super. Nice. Okay. Thank you. Thank very good. Thank you. Regresamos ahorita, revisamos y tomamos asistencia, okay? Okay. Thank you. Oh, thank you. Bye. Bye-bye. Hello, Maricruz. La sacó. All right, very good, guys. Let's see. Antes de tomar asistencia, Carito, regáleme la pregunta y dígame a quién se la hizo, porfa. Voy a compartir la pantalla porque yo las estábamos haciendo ahí. Excelente, Carito. Very nice. Thank you. Ahorita ya voy a ver si la puedo. Acá está. All right. Amarielos, would you like to sushi for dinner? Ajá, Amarielos. O Zulma. Marielitos o Zulma. Yes. ¿La dice Marielos? Yes, I could like to dinner sushi. Okay. La otra, would you like to go to the park tomorrow? Yes, I would like to go to the park tomorrow. Excellent. Y la tercera, una para que vaya negativa, would you like to work overtime today? No. I could not like to overtime today. Okay, veamos ahí. Quedémonos en la 1 y en la 3. Would you like to sushi for dinner? ¿Dónde está el verbo ahí? Zulma, Marielos y Carito. Ay, sí, es cierto. Eat, very good, nice. Would you like to eat? Ya ve, fácil, fácil. Would you like to eat sushi for dinner? No, all right. Después de like to eat. Sí, like to eat. Y luego en la respuesta igual. Yes, I would like to eat sushi for dinner. All right, very good. Y en la tercera, para que después la arreglen igual, would you like to work overtime? No, I wouldn't like to. Ahí creo que omitieron el verbo sin querer. No, I wouldn't like to work overtime. Today. I see work. All right, very good. Okay, very good, Carito. Very nice. Thank you. All right, let's see. Charlie. Ajá, Charlie. Who were you working with, Charlie? I guess he's busy right now. Carlos Otelo, who are you? I'm working with Jennifer and Marce. Ah, okay, very good. So can you tell us one of the questions? Yes. I question and Marce answer. Okay. Okay. Marce, would you like to work on UNICEF? Yes, I would like to work in UNICEF. Oh, okay, very good. All right. All right, very good. Okay, let's see. One more example from other groups. Selena, who were you working with, Selena? I'm working with Lee and Annie. Okay. Ask one of the questions, Selena.
Okay. Annie, yo también se las voy a compartir. Okay. Okay, Annie y Eli, podemos ahí. Okay, okay. Okay. Entonces, would you like to drink? No, would you like to make my homework? What happens, Eli? yes, I would like to make your homework. Excellent, Annie. All right, pero no se deje, Annie. Mejor dígale que no. No, I wouldn't like to make your homework. Very good. very good. Another question, Selena. Any of the questions? Okay, Eli, tu turno o Annie. Annie, would you like to pay my phone until we store? No, I do like. No, I wouldn't like to pay your phone. All right, very good. Thank you. All right, and then Selena, would you like to take? Would you like to take? And Eli, same. Selena, would you like to take to work in your car? Vaya. Ajá. Con esa teníamos dudas. Con esa teníamos algo de duda. A ver, yo creo que el orden está incorrecto un poco. Selena, okay. Would you like to take your car to work? Ah, okay. Would you like to take your car to work? Mm-hmm. Would you like to take your car? Your car to work. Ah, okay. Y ahí el work, Selena, no está actuando como verbo, sino que como nombre, al trabajo. All right, that's okay, very good. All right, and then you answer. Yes, I would like to. That's okay. Copy paste, no falló. Yeah, copy paste, that's okay, Selena, don't worry about it. Okay. Pero la intención era eso. Yes, you say yes, you would like to, or no, I wouldn't like to take. I would like to. Yes, very good. Excellent, Selena. Thank you very much. All right, can you stop sharing the screen? Vamos a tomar asistencia ahorita para seguir con lo demás que nos corresponde este día. All right? Okay. A ver, Mercedes Antonia Amador de Torres. Merci, merci. All right, very good. Thank you, merci. Yes, thank you. María Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Yoara Enid Gradis Argüello. Present. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. Present. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de los Ángeles López Escobar. Marielos. Se acaba de levantar, pero ahí está. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. No, all right, Maybelline's not in. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Guadalupe. All right. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Thank you very much. All right. Very good, guys. Okay, let's continue here with what I have for you left for the what I want us to see. Yo. Sí, me sí. Levanté. Sí, sí. María de Los Ángeles López. Sí, es que me estaban tocando el timbre. All right, López Escobar, presente. Ahí está. Presente. Very good. Excelente, María de Los. Gracias. Solo déjeme ver una cuestión aquí. All right.
Okay. All right, vamos a ver esto de acá. Vamos a seguir viendo la presentación de PowerPoint. Oops. Para terminar o avanzar con ese tema y luego nos quedamos con la lectura del manual que está ahí. All right, so we're going to continue with this. Okay, so here, guys, we have another modal verb, all right? And we talk about could and can, all right? Hoy nos toca ver el could, all right? So we're going to study could a little bit. Igual se los voy a mostrar para que ustedes puedan igual realizar las tareas el fin de semana con este tema, all right? Pero igual el lunes nos toca igual volverlo a ver junto con el can para terminar de esa forma, all right? So here we have. Estos dos, se recuerda que el would like to, hablábamos de offers and requests. All right, now when we talk about these modal verbs could and can, we talk about, we use them for request. Cuando hablamos de request es cuando requerimos algo, solicitamos algo. All right, so we say requests, okay? Now, could, we're going to talk about could, all right? This is the structure, guys. Lo vamos a usar como question. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo algo, requiriendo algo, solicitando algo, okay? So we're going to ask a question, always. Could plus subject plus verb plus complement plus question mark. No se nos olvide el question mark, all right? So this is how we're going to talk about it. Could you take... Could you be low? Could you be loved? Could you be loved? All right, very good, Ellie. Very nice, all right? So you can say, could you take, yo le digo, could you take this notebook? All right, could you take this notebook? Estoy solicitando, por ejemplo, a Annie. Annie está en la misma oficina que yo. Le digo, Annie, Annie ya va de salida. Le digo, Annie, could you take this notebook, please? Y Annie me dice, yeah, sure. Okay, no hay problema, ya se lo va a llevar. Requiero, solicito, pido algo, en este caso a Annie, que ella pueda realizar o llevárselo en este caso. Entonces es, could you, y luego el verbo, take. Aquí no va el to take, ojo. El to solo se pone en los verbos modales donde ya va adentro de la expresión o de la frase, como el would like to. Ahí sí ponemos el to porque lo lleva. En este, si se fija, no. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, Annie, could you to take? Uy, no me va a dar algo, se lo prometo que me va a dar algo. So, could you take, all right? Or could you bring? Or could you check? Lizeth puede revisar el reporte de Rocío. Could you check Rocío's report? All right, no decimos could you to check. Ojo, solo los verbos modales que ya llevan dentro de su estructura el to, entonces lo dejamos como tal. Si no lo lleva, no se lo ponga. Nunca en la vida. Never. All right? So you say, in this case, could? No, you don't have the to. Could you to take? No, it's just could you take? Could you go? Could you check? All right? Etc., etc., etc. Entonces es could plus subject plus verb. Sin ninguna adorno. All right? So it's not to. All right? So that's what we're talking about here. Si se fija, acá está la estructura y no aparece en ningún momento el tú, cosa que en el would like to sí aparecía, all right? Okay, let's see here what else I have here. Okay, no, we're not going to see that one today. All right, eso quería que lo viéramos desde ya por cuestiones de que igual para el fin de semana sí necesito la plataforma terminada de la sección 4, all right, está el could. Por lo menos llegar hasta el could por ahí, creo que lo vamos a lograr hacer. No sé si tienen alguna pregunta. Antes de alguna pregunta que ustedes tengan, como estamos usando el could como para pedir algo, solicitar algo, entonces lo estamos usando como pregunta. Porque cuando usted ya dice, por ejemplo, I could go, es podría, yo podría ir. Entonces ya es una posibilidad, ya no está requiriendo nada. Ya no está solicitando nada. Mientras que cuando es como pregunta, sí. Solicita, requiere, pide algo. All right? Entonces sí lo vemos diferente. Entonces sí lo puede usar en afirmativo o en negativo, pero ya el significado cambia.
Es diferente lo que estoy pidiendo. Ya no se vuelve una solicitud, sino que un como cierto, una cierta probabilidad o posibilidad de algo. Yo pudiera ir, all right, yo pudiera, ella pudiera terminar el reporte, ella pudiera ir a la oficina, all right, so she could go. Es bien diferente el significado. Por eso en este caso, tanto el could como el can lo vamos a ver nada más como questions, porque estamos usándolo para pedir, solicitar algo. Do you understand the difference? Yes, teacher, por eso es importante, yes, Meli. I have a, pero se puede usar con el be, ¿verdad? Así como yo le decía, could you be? Could you be the most beautiful girl in the world? Después de esa canción, Meli. All right, yeah. Sí. No, yo la debo Marley, me vino a la mente primero. Ah, perdón, yo pensé en la otra. All right, sí se puede, all right, pero ahí va a depender también del todo el otro contexto, si estamos pidiendo algo, solicitando algo, preguntando algo. En el caso de la que yo le decía, es, ¿podría ser tú la mujer más linda del mundo? Dice la canción, all right, o algo así. No me recuerdo bien. All right, so estamos, no estamos requiriendo nada, estamos preguntando esa posibilidad, ¿podría ser tú? All right, so it's different, all right? Pero sí, va a depender del contexto, okay? Teacher, yes. I have a question. Yes, Charlie. También yo por ejemplo, he visto una serie que se llama The Big Bang Theory, y ahí hay, y yo la veo en inglés con subtítulos. Sí. Y una vez, alguien hizo como una pregunta ahí, y total que utilizaron esta expresión como, no, she couldn't, algo así, o sea, she couldn't, como que no podría, algo así. No, she couldn't. Pero, ajá. Sí, sí. Entonces, en este caso, si, por ejemplo, me preguntan, por ejemplo, Carlos, I could, bueno, la, qué sé yo, que si puedo usar la libreta de notas, por ejemplo, yo podría responder así, como, no, you could, o no sé. Sí. En el caso, por ejemplo, yo le digo a Annie, el ejemplo que estaba dando, ¿verdad? Annie, could you take this notebook to Jennifer? La respuesta no va a ser yes, I could. Ahí cambia. La respuesta, como estoy solicitando algo, cuando yo le digo a usted, por ejemplo, ¿podría usar su teléfono? ¿Cómo me contestan ustedes en español? Sí, sí puede. No hay problema. O sí puede. Puede, ajá. Uh-huh. Ok. O si digo que y no adelante, le decía. Adelante. All right. O claro, por supuesto, ¿verdad? Esa es como nuestra forma más real de contestar, porque es, podría ser su teléfono, sí, sí puede. Está como raro. Pero no hacemos, ¿no? Pero hay unas que hacemos como más, ¿podría usar su teléfono? Claro, sí, por supuesto, adelante. Ahora, ese tipo de respuesta es la misma en inglés. Entonces, para este tipo de requisito, all right, o de solicitud de algo, yo le digo, could you take this pencil to Marielos? Y usted me dice, sure, okay, no problem. Ahora, entonces la respuesta iba a variar, ya no va a ser, yes, you could, yes, I could, porque entonces ya se vuelve, es otro tipo de respuesta ahí. Entonces, para cuando yo solicito algo, en este caso, could you take this pencil? Y usted me dice, ok, sure, no problem, right away, my pleasure. Cualquier cosa menos yes, I could. No tendría sentido. All right? Entonces es, ok, no hay problema, seguro, claro que sí, por supuesto, ahorita mismo, cualquiera de esas. All right? Entonces ahí empezamos a jugar con otro tipo de respuestas, ok? Yeah, do you guys understand? ¿Me van siguiendo, ya? Yeah? Yeah, teacher. All right, very good. Ahora, en el caso de Charlie, lo que me preguntaba Charlie, ha de haber sido que estaban usando el could con otra, como de la otra forma, de habilidad o posibilidad. ¿Verdad? Entonces ella no podía, no, she couldn't go, ¿verdad? No, ella no podía ir. Entonces ya no es de que está requiriendo, ya no estaba solicitando o pidiendo algo, sino que estaban probablemente hablando de una posibilidad o una probabilidad. All right? Tendríamos que ver como todo el contexto previo. All right? Ya. Yeah. Okay, very good. Okay. So, dígame. ¿Sufre cambio el verbo, Jessica, aquí, cuando hacemos la pregunta? No, Celina. Acuérdese que los verbos modales, como tampoco. Ya, tampoco, uh-huh. Como son están en su isla, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Ellos no sufren ningún cambio.
Ah, ok. Ninguno, ninguno, ninguno. All right? Mm-hmm. Entonces, para nadie. Entonces, de Joara, could de Joara take the pencil? Could we go now? Could Margarita listen to the class? All right? Entonces, ahí no va a cambiar para nadie, ni el could ni el siguiente verbo. All right? Entonces, en los verbos modales, para nadie hay cambio. Y cuando digo a nadie, me refiero a she, he, it. Nobody changes. All right? Do you understand that? Mientras que en los presentes simples, sí, está el cambio de la S, S y S. Para los verbos modales, nadie cambia. Nadie sufre cambio. Okay? Very good, Selena. Very good. Okay, any other questions? Piensen ahí en preguntas para que no se nos vaya a quedar nada por ahí. All right? ¿Estamos bien? ¿De Joara ya? ¿Entendemos eso? Sí, ¿verdad? Y sí. Está fácil, ¿verdad? De Joara. Te digo que sí. So. All right. Sí, es de práctica igual y es de poder identificar los verbos modales. Vamos como paulatino, ¿verdad? En este curso, digamos, vamos a terminar tres. Dígame. Marielos. ¿Cuándo puedo utilizar el call y cuándo el can? Esa era la pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar can de call? Can, the could. A ver, ¿se acuerda que al inicio, no, creo que Mariela no estaba aún y no sé si Maricruz, al inicio de la clase empecé a como a comentarles de los verbos modales que íbamos a usar, que era el would like to, could y can. Entonces, imagínense que es una pirámide invertida. Arriba, en el que estudiamos primero, tenemos would you like to, formal. Después de ese va could. Y después del otro va can. All right, entonces, de Joara, por ejemplo, es mi supervisora. All right, entonces yo le digo de Joara, could I talk to you? All right, porque es como más polite, right? Hay una jerarquía, digamos, hay un respeto, es como que, okay, yo con ella, could I talk to you? Pero de repente, Mercy es mi amiga de años, ¿verdad, Mercy? Va manejando, Mercy va a chocar. All right, entonces le digo, Mercy, can I talk to you? Ahí está. Entonces yo ahí a Mercy le digo, Mercy, can I talk to you? No es que la estoy respetando, pero hay más confianza. Entonces se vuelve un poco más informal que el could. Por eso decía, entonces la pirámide invertida es porque el would like to es como bien, bien educado de solicitar algo. Yo le digo, Marcela, I would like to talk to you. Me gustaría hablar con usted. La otra es, could I talk to you? ¿Podría hablar con usted? Y la otra es, can I talk to you? ¿Puedo hablar con usted? All right, entonces vamos. Would like to, de formalidad. La diferencia es la formalidad. Would like to, could, and can. All right, esa es como que hace la gran diferencia. All right, sin embargo, no estoy diciendo que el can no puedo usarlo nunca para un... No sé, para el gerente, para el jefe, para el supervisor, para alguien que no conozco mucho. Puede, ¿verdad? Porque hay un respeto, se escucha un respeto en el habla, ¿no? Cuando usted está hablando y se dirige a esa persona. Pero por formalidad, would like to, could and can. ¿Ok? ¿Y si estamos en una reunión? Depende del tipo de reunión de Joara. Igual, si estamos así como gente de la oficina, patrocinadores, gente que ha venido de fuera, y si es como bien serio todo, mantengámonos con el would you like to y el could, ¿verdad? Si ya es una reunión de fin de año donde pasa Rocío bailando y bailando, es que como me contó, entonces es que, hey, can you go with me a bailar, Rocío? Can I go with you to dance, ¿verdad? Ya nos vamos y nos levantamos a bailar, ¿verdad? Entonces, depende, yeah. Depende del contexto, va a ser, depende del tipo de reunión, con el tipo de gente que está reunida, ¿verdad? Entonces ahí, pero lo importante es saber que existen esas tres, ¿verdad? Para requerir o pedir algo, ¿verdad? Entonces, would like to, could y would, véalo así, could y can, perdón, all right? Yes? All right, very good. More questions? Yes. Thanks. Excellent, very good. Okay, veamos aquí. Solo quiero ver esto del manual. All right, very good. Vamos a ir a esto acá. Eso ya lo hicimos. Okay. Vamos a hacer esta página, page 44 del libro.
¿Qué vamos a hacer? Se van a ir a sus grupos y van a leer. Necesito que practiquen la lectura. All right. Vaya haciendo lo mismo que hemos hecho anteriormente. Subraye, ya sea vocabulario que no sepa o that you don't know how to pronounce. Si lo tiene pues en línea, el librito, pues ahí póngale un colorcito o algo. Y si lo tiene en físico, pues póngale color también de un lápiz o lapicero. Read this, lo van a leer y luego van a tratar de contestar. Yo creo que lo puedan contestar estas acá, esas 5 preguntas, ¿ok? So, page 44, en esa vamos a estar trabajando ahorita. All right, guys? Okay. Very good, let's go. To the groups, no que nos vamos todavía.
color, dije needs, y solo yes en ese. Needs for color and who print a lot of pages will find a black and white printer shaper to operate. Resolution. Printer resolution, the sharpness of text and image on papers is usually measured in dots per inch, DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes and 600 DPI. Speed is you do much printing. The speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Colors printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte that can be expanded by the users. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing all pages with large image or tables with lines around them. Which the printer treats as a large image? No sé. Esa sería mi lectura. Yo le escucho bien chivo, Carlos. ¿Qué tal? Pero para yo me toco. Y dice que no puede, mire. Sí, dice Thank que you. No puede. El humilde dice que no puede. Ajá. El humilde. Sí, el humilde. Vamos. Solo por eso va usted más. Ay, ay, me toca. Vamos por... Yo la verdad no puedo mucho. Así que va aquí usted. Vamos a aprender, Jennifer. Color. Top. Color is important for users who need to print page for presentations of or maps and other page where color is part of the information. Color printers can also be said to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use to ink cartridge. One color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. And resolution. Printer resolution. The sharpness of text and image on paper is usually measured in dots per inch, DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory, for example, 1 megabyte, that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large image or tables with lines around them, which the printer treats as a large image. No sé qué leí. Pero le hizo muy bien. Hizo muy bien. Thank you. Pero le oyó bonito, Marce. Thank you, teacher.
Ay, no. La teacher apareció cuando me toca a mí. No, sí estoy desde que estaba Carlos. Sí, no se escuchó a todos. Estaba ahí escuchando. Entonces no escuché a todos. No me había dado cuenta. Bueno, teacher, me corrige entonces. Cuando diga alguna. Bueno, en todas. Bueno, color. Color is important for user. You need to write page for presentation or math and other page where color is part of the information. Color printer can also be set to print only black and white. Color printer are more expensive to operate since they used to in cartridge on a color and on a black ink that need to be replaced after a certain number of pages. User well don't have a specific need for color and would print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Operate. Mm-hmm. Resolution. Print resolution, the sharpness of text on image of paper, or paper, no sé cómo se dice. Paper. Paper is usually measured in those per inch. Most inexpensive printer Pro surface resolution for most purpose at 600 speed. No sé, if you do much printing, the speed of the printer becomes important. In a space printer, print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte. Time can be expensive by the user having more time. The minute amount of memory is helpful. Faster when printing web page with large image or tablets with lines around them. With the printer, treat a large image. Ya, finish. Excellent, ya ve. Bien bonito se les oye. Excellent, girls. And Charlie. Thank you, teacher. Thanks. Thank you, teacher. Bueno, como ya leímos, ya encontramos las respuestas de las preguntas. ¡Qué barbaridad, Marcela! ¿Qué pasó? Vamos. Why is color important? ¿Verdad? Sería teacher. Sí. Como comerse esa. Important. Why color is important to some users? Right. Why is color important? Why is important? It's important because user needs to print pages for presentation or maps and other pages where color is a part of the information. Maybe could be the answer. Uh-huh. Sí, es de la primera parte de la lectura. Y sería color important for use. Ajá. Ajá.
color is important because for users because they need to print pages for presentation or maps and other pages where color is a part of the information. Así lo podríamos dejar. Pero no sé qué dicen. Sí, me parece. Entonces, ¿qué haría? Ajá, como color is important for users. For users because... Because they need. They need to print page for presentations or maps in other page where color is part. Sí. It's part of information. Hasta ahí, ¿verdad? Until the dot. Ajá. Until the period. Okay. Until the period. ¿Cómo se dice period? Period. Oh, period. Ajá. Ah. Es que dot. Yo pensé es, que siempre. No, dot es para cuando hablamos de correo. Point es cuando hablamos de números, por ejemplo, 0.5. Y period cuando hablamos de ortografía. Ok, period. Eso es nuevo para mí. Ah, really? Sabía. Yeah, really. Es que mi inglés es muy empírico, teacher. But your English is very good, my friend Charlie. Thanks, teacher. I learn English viewing movies. Watching with movies? Subtitles. Okay. Mm-hmm. Watching movies with subtitles and listening music. Oh. But you have done a great job, Charlie. Very good. Thanks. Rock all music, right. Of course. Really? Excuse me. Casi nada, Charlie. Very good. Sí, me gusta el rock. Pero el rock tranquilo. All right. Very good. Bueno, what does DPI stand for? Está en la segunda, en resolution. Veamos. What does DPI stand for? Teacher, una pregunta. Yes, Charlie, tell me. Sí, what does DPI stand for? Es como... Podría ser algo así como, ¿qué se entiende por DPI? Exacto. ¿O qué significa? Ah, ok. Uh-huh. ¿O qué significa? What's it stand for? Ajá. Uh-huh. Por ejemplo, si yo le pregunto, SOS, what does it stand for? Ah, ok. All right. So it's the y meaning. Luego yo digo, ¿qué significa? Ajá, yeah, it means, significa. Or you can say, it means tal cosa, or it stands for, y da el significado. Ah, okay, okay. All right, yeah. Gracias, teacher. Thanks. Thank you. Okay. It stands for dot per inch. Mm-hmm. In dots per inch. Mm-hmm. Dots per inch. Dots per inch. DPI. Siempre me ha preguntado DPI. Qué era eso. Porque en la, no se han fijado que en el escáner, cuando usted escanea, le dice 300 DPI. No sé qué DPI. Siempre me había preguntado qué. Hoy ya sabe que es dots per inch. Dots per inch, así voy a decir. ¿Qué significa? Me van a decir mi ahí mis compañeros de oficina, dots per inch. Dots per inch. Me van a decir. Oh, ya me imagino. Se van a burlar de mí, la verdad. Bueno, veamos. Why are color printers more expensive? Porque las impresoras de color son más caras. Ay, color printers more expensive. The printers, the color printers are more expensive because. Y aquí arriba creo que está la respuesta. Because, aquí está, color printers are more expensive because they, because, como es una cosa sería it, ¿verdad? Because
colors printer are expensive. You go. Oh no, they sería color printers are most expensive because they can operate using two ink cartridge. No sé si es eso. Jennifer y Marce, ¿cómo lo está leyendo? En speed. Está leyéndolo donde dice en speed, ¿verdad? No, en color. En color. Ah. Uh-huh. Aquí dice en la segunda, en el segundo línea. Dice, color printers can also be set to print. No, no, no. Sería en la tercera. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridge. Entonces la respuesta podría ser como color printers are more expensive because they can operate using, no, no sé si está bien así la verdad, me da pena con la teacher porque aquí no está oyendo nuestros errores. No, y porque le va a dar pena, que no le dé pena. Una pena. Sí, quiero ver, quiero ver. Que me da pena. Sí, yo soy bien penoso. Are more expensive to operate. Penoso, Soy bien penoso, fíjate. Yo creo que es color prints are more expensive to operate since las impresoras a color son más caras. ¿Por qué dice? ¿Por qué las impresoras a color son más caras? Color printers are... ¿Por qué usan dos? Donde dice color printers are more expensive to operate. Ajá, entonces podría ser como color printers are more expensive, because they use two ink cartridge. Ink cartridge. That need to be replaced after a certain number of pages. Hasta ahí podría ser. En pocas palabras, los cartuchos duran poquito. En pocas palabras, en pocas palabras. No sé, no sé si está bien así. Sí, sí, porque color printers are more expensive because they used to ink cartridge. That need to be replaced after a certain number of pages. Por ahí podría ser. Veamos. Okay. Hasta donde dice page. Pages. Uh-huh. Sí, hasta ahí. Quiero ver. Ah, vamos por la cuatro entonces, ¿verdad? What is something important for someone who prints a lot? What is something? ¿Qué es algo importante para alguien que imprima? Mucho, creo. Uh-huh. Creo que ¿qué es algo importante para alguien que imprime mucho? La velocidad, ¿o no? Ajá. ¿Verdad? Tendría. Sí, la velocidad. Dice, if you do much printing, the speed of the printer becomes important. Ajá. Ajá, algo así. Repítelo, por favor. Me ayuda a practicar, Charlie. En el tercer párrafo, en speed dice, if you do much printing, the speed of the printer becomes important. Entonces, sí, la respuesta es lo que decía Jennifer, la speed. Ajá. La velocidad de la impresora. The speed of the printer. The speed of the print. Ajá, the speed of the printer. The speed of the printer. Bien. Sí, muy bien. Quiero ver. Deduciendo. Sí, deduciendo. Pero es que bueno.
Pero yo creo de que no tendríamos que hablar en español, fíjense, para aprender inglés. That's right, sí, very sí. Good, Charlie. Sí. O sea, ir aprendiendo como los niños, que los niños aprenden con las imágenes, las cosas y así. What is the amount of memory that most printer come with? Aquí está. Here. Quiero ver. The most printer come with 1 megabyte of memory. Most printers come with a small amount of memory, for example, 1 megabyte. That can be expanded by the user. Sería 1 megabyte. No, acá está la respuesta. Aquí dice, mire, así textual. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte that can be expanded by the user. Así sería. What is the amount of memory printers come with? Básicamente es la primera y la parte de la segunda línea de este párrafo. The most printers come with a small amount of memory, for example, 1 megabyte that can be expanded by the user. The user. Okay. Ahí estamos, Leo. No sé si había otra página que... No, todavía la siguiente no, ¿verdad? No. Hasta aquí llegamos. That one, yeah. Más okay. Que Charlie, teacher, más. Sí, ¿más? Lo vamos a poner a Charlie ahí. Charlie ya quiere terminar el manual. No, es que... Escuchó mi secreto, la teacher. Yo les comentaba a las compañeras de que yo trato de avanzar el manual lo más que pueda. Y luego solo vengo a la clase a aclarar dudas. Oh, very nice, Charlie. Sí, pues, ahí estamos. Con mucha humildad, ¿verdad? Le digo. Claro, but that's good. That helps a lot, because you're studying in advance. Yes, teacher. It's a great opportunity. It is. Having the manual? Yes. Right? Okay, yeah, of course. All right, okay, so we're gonna go back right now so we can read it together and see some vocabulary, okay? Okay, teacher. Thank you, guys. Good job. Thank you, teacher. Thank you. All right, guys, I think everybody's back here with me. Let's do the reading together quickly before we go. All right, Charlie, can you read color, please? Yes, teacher. Okay, color is important for user who needs to print a pages for presentation or maps and other pages, where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use 2 ink cartridges, 1 color and 1 black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Very good. All right, let's see. Resolution. Who wants to read that resolution? I need a volunteer to read resolution. Only one volunteer. Yo, teacher. Thank you. Resolution, printer resolution, the sharper on the next and imagine on paper.
is usually measured in dot per in inch dpa inch. DPA. Most inexpensive printer from field by sufficient resolution for most purposes at no sé 600 okay gracias DPI, right, very good. Thank you, Zulmita. Very nice. All right, speed. Who's gonna read the speed, guys? If you do much printed, the speed of the printer becomes important. Inexpressive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower, more expensive. Printers are much faster. All right, very good. And the last one, thank you, Majo. Memory. Memory. Yeah, go ahead, Margarita. Memory most printer come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte that can be expanded by the user having more that the minimum amount of memory is helpful and faster when printer out page with large images. Mm-hmm. Or table. Yes. With lines around them, which the printer treats is a large image. All right, very good. Okay. So I'm not gonna go over the vocabulary today because it's almost time to go. But let's check the questions right now, guys. Let's see, Mati, why is color important for some users, Mati? Teacher, no guardé lo que habíamos escrito. Mati, what happened, Mati? Sorry. All right, that's okay. Rocío del Carmen, why is color important for some users? It's important because color is important for users who need to print page for presentations or maps and other page where color is part of the information. Oh my goodness, very good, Rocío, very good. All right, Guadalupe del Carmen, what does DPI stand for, Guadalupe? DPI means dots per inch. Wow, Guadalupe, super. DPI means dot per inch. Very nice. All right, very good, guys. Let's see. Then we have, Jennifer. Why are color printers more expensive? Jenny, are you there, Jenny? No? Hola, teacher. Yes, number 3, Jenny. Why are color printers more expensive? All right, o alguien que tenga la 3, perdón. Why are color printers more expensive? Color printer are more expensive because are much faster. Oh, okay, they're much faster. All right, very good. ¿Alguien más tiene otra respuesta en la 3 o esa está igual? No, yo puse because they use 2-inch cartridges. Ah, they use 2-inch cartridges. Very good. The white and black and the colored one. Very good. Okay.
What is something? Yes, thank you. What is something important for someone who prints a lot? What is important for someone who prints a lot, guys? They need an Inexpex printer. They need a what? What is they need an inexpensive print. Ah, they need an inexpensive printer. Okay. Any other reason or anything else about what's important for someone that prints a lot? Because who prints a lot of page will find a black and white printer cheaper to operate. Yeah, the same thing as Deyoara was saying, right? Inexpensive printers, very good. The last one, what is the amount of memory the most printers come with? What is the amount of memory for that one? Oh, the most printer come with 1 megabyte of with memory. With 1 megabyte of memory, very good. 1 megabyte. Very good, guys. All right, so we're gonna stop right here, guys. I'm gonna take attendance right now. Okay, just to remind you, this is the last weekend before we finish the course, all right? So, necesito que avancen en la sección 4 y el examen final. All right, please, please, please. Igual yo reviso mañana al final de la tarde, a media tarde, para ver cómo vamos. Cualquier cosa, yo me comunico con usted, así decirle, please, 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 work on that. Pero igual, lunes y martes siempre hay clase, okay? No me va a decir que no hay, claro que sí. All right, tomo asistencia. Mercedes Antonia Amador de Torres. ¿Qué pasó, teacher? Sí, yo sé. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Joara Enid Gradis Argüello. Present. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. Present. Thank you. Elí Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizet López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. ¿Dónde estuvo Maybelline? Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. And Jennifer Marcela Reyes Cruz. Jennifer, all right. Present. Thank you, Jennifer. Okay, guys, it's time to go. Los veo el lunes. Gracias por estar conmigo otra semana. 2 días más, terminamos. Trabajemos en las tareas, please, please, please. Tareas, sección 4 y el examen final, all right? Thank you, guys. I'll see you Monday. Right. Have a nice weekend. Right. Bye, guys.